Chules de X, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver el día de hoy este pistón de Minecraft. No es clickbait de Bobbycraft. Espero que les guste la reacción. Empecemos. ¡Dea! Clickbait. Ay, no. ¡Ay! Este pistón que estás viendo ¡Ay! aquí no es un Like. clickbait. Y la comunidad realmente Ahí, ahí ponía que según era, ¿cómo dice? Que según lo había visto, pero no. La verdad es que estaba, ¿cómo dice? Estaba buscando las miniaturas para los videos y. Pues ya. O sea, se puso el video sin querer y se puso como 3 segundos y lo cerré. Así que empecemos. A ver si. Este pistón que estás viendo aquí no es un clickbait. Y la comunidad realmente ha Ándele. conseguido doblar pistones. Y no, esto no es Pero un mod. ¿cómo? Está hecho completamente en vanilla. Y solo necesitas este ítem de aquí, que está doblado. Y ahora solo Ah, basta con hacer buenísimo. cualquier cosa que a ti se te ocurra. Esta cosa se va a doblar más que en tu clase de gimnasia. Y no solo existen los ¿Pero por pistones qué? normales. También están los pegafosos, capaces de mover y doblar cualquier bloque de Minecraft. Solo mira lo alucinante que es. Así que a continuación me puse a construir un montón de ¿A ver? ideas con estos pistones. Por ejemplo, pensé Vamos a ver, cómo vamos se a puede ver aprovechar las esto para ideas. nuestras casitas. Pues hice unas cosas muy absurdas, pero sinceramente está muy entretenido. Por ejemplo, supongamos que se hace de noche. Muchos de nosotros intentamos Ajá. colocar lámparas en el techo, pero necesitas un montón de líneas de redstone. Y esto ocupa demasiado Ajá. espacio. ¿Por qué no simplemente podemos tener un pistón escondido en algún sitio? Así simplemente presionamos la palanca y ¡oh, sorpresa! Se acaba de activar. Jamás habrás visto una lámpara No tan manches. graciosa como esta. Solo mira cómo se retrae. Pero luego pensé en otro mecanismo. No sé tú, pero a mí me encanta colocar afuera de mi casa algún tipo de cofre o shulker para que me sirva como una No especie de manches. buzón. De esta manera, cualquiera de tus amigos puede dejarte unos regalitos. Eso Pues con está muy estos chido. pistones doblados podemos colocar fácilmente una palanca y así tener nuestro buzón al alcance de nuestra Ah, qué mano. El pistón padre. no tendrá ningún problema de regresar a su sitio. Y cuando yo lo necesite, podré regresarlo fácilmente con un Ándale. simple clic. Sé que Ándale, estabas ándale. impaciente de saber cómo demonios funcionan estos pistones, pero tranquilo, Va. lo veremos más adelante. De Nah. momento te voy a enseñar una mega activadora de TNT. A Oye, ver. Steve, hazme los honores. Steve colocará una TNT de un lado y un bloque de Ándale. redstone en el otro lado. En 3, 2, 1. Uno. ¡Pium! Pero Dios mío, ¿esto qué demonios es? Pues si esto todavía no te Está muy impresiona, he chistoso. creado muchas cosas más. ¿Acaso no estás aburrido de esas fiestas lamentables donde la gente se pone a tocar con bloques musicales? Steve se está durmiendo. Por eso podemos Sí, dejar sí, detrás sí, sí, estos sí, la aburridos neta, la bloques neta, la musicales. Te neta. presento mi mega escenario musical, donde las fiestas Ándale. serán mucho más divertidas. Esto que tengo detrás mío es Ándale, ándale. literalmente una batería musical. Una batería similar a la de este chamaco. Pero la mía es Este mucho chama. más épica. A ver, a ver, Observa a cómo ver. se toca. Ah, No tiene buenísimo, sentido, pero buenísimo. es que es genial. Presionamos este pistón y el pistón atrae un bloque de redstone que activará el bloque musical, Buenísimo, logrando voy. algo como esto. Pero si por algún motivo no te gustó mi instrumento musical, vamos a poner unos Mmm, bloques de vale. redstone. Vamos a poner unos pistones. Los subimos, le damos unas vueltecitas y que conecte en la parte de abajo. Les ponemos Ándale. TNT y accionamos. 3, 2, 1. Ah, sí, la verdad es que ¡Oh, Dios! sí me gusta mucho más así, que Oye, no Steve, exista. ¿viste esa explosión? Pero what the fuck, Steve, ¿qué demonios haces ahí arriba? Pues algo muy interesante de estos pistones es que podemos hacer escaleras. Escaleras súper sencillas y escondidas. Observa Ojo. todo el mecanismo que hay aquí abajo. Tenemos aquí un montón de pistones. Y cuando lo Ándale. activemos, todo esto va a crear una escalera. Aquí se puede observar. What, pero qué escalera tan ¡Uy, más qué rara. Es cool! que en serio, tiene demasiadas curvas. Aquí va de nuevo. Ándale. Dios. Y ahora sí Uy, se ve podemos subir con muy Steve. ¿Pero qué bonito. otras cosas podemos hacer con esto? Pues para mostrarlo, Ajá. vamos a retar a Steve. Steve tendrá que ir por Ándale, estas ándale, Steve. escaleras. Y a ¿Qué me vas a continuación, poner? pasar por este parkour. Activamos la palanca y Ojo. mira cómo todo sale del suelo. Todos los pistones Ah. han hecho un montón de curvas para poder Ándale. generar un parkour automático. Pero ¿cuántos bloques pueden llegar a alcanzar? Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ah, o 10. sea. Estos pistones son capaces de moverse hasta 10 bloques. Solo mira Ah, o sea, esto de aquí. Ok, llegó son el momento del pistones. parkour de Steve. No manches, pero esto te maltripea bien Bueno, feo, se ¿eh? lo ha pasado. Vamos a O ver sea. cómo se ve cuando un jugador se cae. Adiós. Uy. Ahora me puse a Ah, pensar, buenísimo. ¿qué pasará si hacemos que este pistón se toque a sí mismo? ¿Ok? ¿Cómo? Creo que se bugueó. Ok, vamos a hacer que se toquen. Creo que se buguea. Al parecer no se puede tocar. Pero te Ah, voy a pues enseñar no, mis otras imagínate. ideas. Como por No, ejemplo. pues es que si se toca, sería como la serpiente esa del jueguito ese que te comes así como comida, o sea, como bolitas blancas y eres como una serpiente y chu. Sí está No, padre, ¿por sí qué está no pasar padre. por un puente que se pueda levantar? Steve va a colocar una palanca. A continuación lo va a Ándale. activar.
Y ahí lo tenemos. Un puente automático que se puede levantar con unos cuantos bloques hacia arriba. Ahora, ¿será que estos pistones puedan levantar entidades como al jugador? Lo vamos a descubrir y puedes ver que no. Me coloco por aquí, activo, y puedes ver que, bueno, el bloque me puede mover, pero es por el bloque, no por el pistón. Tampoco es capaz de levantar un montón de ítems. Puedes ver que, pues, no. Y si ponemos un bloque arriba, ¡ya! No se va. Pero hay una cosa muy épica cuando tenemos a los pistones hacia arriba. ¿Ojo? Y es que podemos transportar bloques de redstone. Observa lo siguiente. ¡Ándale! Es demasiado satisfactorio de ver. No, gracias sí, está a que muy los chido. Pistones se pueden doblar, pues se puede transportar fácilmente los bloques de redstone. Aunque una de las mejores funciones de estos pistones es esto de aquí. Observa esta locura. ¡Oh, ándale! ¡Wow! Los pistones se ven demasiado geniales al momento de hacer la curva. Y si queremos abrir la puerta, presionamos la palanca y se abre. Esto sin duda revolucionaría el mundo de las puertas de redstone. Aquí podemos cerrar. Se ve muy cool, De hecho, la verdad. Encontré otro sistema de puertas. Y es esta extraña cosa de aquí. Podemos presionar el botón de abrir y luego el de cerrar. Quiero que mires cómo se mueven los pistones. Los de arriba empujan todos estos bloques hacia abajo. Y para cerrarlo, hay otros pistones que empujan todos los bloques hacia arriba. Los pistones no son pegajosos, para que se puedan desplazar los bloques y que no se queden pegados. Ok, ahora que Steve está durmiendo, vamos a encerrarlo. Va a tu casita, ¡no! Steve. Pobrecito, no va a poder salir. También descubrí cerraron que esto sirve Steve. Para hacer relojes de redstone. Por ejemplo, esto de aquí. Está constantemente activándose. Pero mientras más largo hagamos el pistón, el reloj más se va a tardar, será más lento. Por ejemplo, esto de aquí. Puedes ver que aquí el pistón es muchísimo más largo, pero el sonido tarda más en sonar. Vamos a ver la diferencia. Ahí tenemos a los dos. ¡Dios mío! ¿Y si te digo que logré hacer un laberinto con pistones? Pues al poder moverse se puede hacer un laberinto. Y lo tengo justo aquí. Cuando presione esta palanca, todos estos pistones harán un laberinto. Vamos a ver cómo se ve desde arriba. Satisfactorio. No manches, se ve muy cool. Ya activamos, desactivamos, activamos. Bueno, o sea, lo malo es que ves todo, pues, ¿no? Puede pasar por estos pasillos. Se ven demasiado extraños. Pasamos por aquí y ya casi lo terminamos. Listo, he salido. Pero entonces, ¿cómo funciona absolutamente todo esto? A ver, pues el increíble dinos. Creador es MC Mackystein. Solo se utiliza con comandos. Y esto se convierte en un datapack. Si nos ponemos en modo espectador, podemos ver que todo esto son un montón de soportes de armaduras. Y sí, prácticamente es solo esto. En el video de MC Mackystein se puede observar cómo es una simple cadena de soportes de armaduras. Y cuando colocamos los pistones, puedes ver que se van colocando los soportes de armadura. Eso sí, los comandos tienen que detectar hacia qué dirección estamos mirando, para que de esta manera puedas saber hacia qué dirección ponerlo. Nos ponemos en modo espectador y quiero que mires cómo cada vez que coloco un bloque, se van colocando un montón de soportes de armadura. Y para establecer el tamaño que quiero, solo le hago clic derecho al bloque principal. Pero ¿cómo un soporte de armaduras puede tener colisión? Pues estos son simplemente bloques de barrier que se colocan cuando está activado el pistón. Si lo desactivamos, los barrier blocks se van a ir. ¿Y cómo se puede instalar este datapack? Te vas a la página del creador y le das clic a descargar. Se ve muy bonito, se ve de verdad muy muy bonito. De datos. Le das a abrir la carpeta, abrimos el archivo que descargaste y colocas el datapack dentro. Y el paquete de texturas, seleccionas el resource pack y lo colocas en tu carpeta de texture packs. Para obtener los pistones, ejecutas el siguiente comando y te va a dar un montón de ítems que son otras cosas que ha creado este programador. ¿Qué? Y si quieres más videos, tiene muchas cosas. Si así, deja tu like, me ayuda mucho. YouTube te estuvo analizando durante este video y te ha seleccionado. Lo vi. Pues muchas gracias, Bobby. Espero que les haya gustado esta reacción. La verdad es que me sorprendí mucho. O sea, es que de verdad, no manches, está muy loco esto del pistón. Pero pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye, besitos.